los olvidamos. Deja extremar mi precaria vista para que el mundo admire tus aventuras, Marco. Por eso, háblame, háblame, viejo amigo. Háblame de las riquezas y miserias de los mundos que visitaste, de las maravillas de los desiertos de Persia, de las elevadas mesetas del Tamir, o de aquellos hombres santos de la India capaces de elevarse solo con el poder de su mente. Háblame, Marco Polo. Háblale a este viejo escribano de Pisa. Háblame. Háblame, Marco Polo, de ese misterioso Tíbet. Thank you.
Señor. Fue un gran maestro, sabio en la adivinación y la medicina. Esos chamanes debían morir. Me privan de la sabiduría. Mi gran señor, ya has matado 3 sabios en 20 días. ¿Eh? Con más muertes, nada conseguirás. Marco Polo de Venecia. Te hice mi embajador para que me ayudaras en el gobierno de los hombres. Con tus palabras, pareces un tenaz adversario. Mi gran señor, si escuchas palabras disidentes, es simplemente porque en mi vida de viajero he aprendido a mirar en todas las direcciones, incluso a escuchar en el silencio. ¿Acaso tú me dirás cómo distinguir después de la muerte entre las puertas de la luz o las sombras? Mi gran señor, no se me ha dado el poder de la filosofía. Solo sé que no puede correr más sangre sabia. ¿De qué me sirve tener millones de súbditos si la verdad no se pone de rodillas ante mí? Marco, tú que has navegado las miles de mares que hay en el mundo, tú que conoces las miles de bifurcaciones de la ruta de la seda, de tanto andar, ¿has encontrado la verdad, el centro del mundo? Mis ancestros cristianos creen que es Jerusalén. Oh, entonces, enviaré a mis ejércitos a Jerusalén, a la conquista de esa ciudad. No, mi gran señor. Si envías tus tropas a Jerusalén, quizás acabes con la guerra eterna entre cristianos y musulmanes, pero con más muertes no encontrarás respuesta a tus preguntas. Marco, ¿cómo dar con la verdad entonces? Ayúdame, Marco. Si reúnes a todos los sabios, a todos los pensadores de las diversas religiones y tradiciones, quizás así encuentres la verdad que buscas. Un gran concilio de todas las religiones celebrado aquí. Sí. En tierras del Gran Khan. Sí. Pero, ¿por qué reducirse al imperio si este es un problema de la humanidad? Mañana partirás a Constantinopla y a Roma. Les dirás que envíen a 100 doctores de la fe cristiana. Aquí, en nuestro caráculum, será el gran concilio de las religiones. Mi gran señor, hace 20 años que no visito el Mediterráneo. Además, ¿cómo he de persuadir a Roma de que participe? Les dirás, en nombre del Gran Khan, que la religión que triunfe en el debate tendrá a sus pies a todo el imperio mongol. Seremos fieles a la filosofía que triunfe en ese encuentro. Invitaremos también a los taoístas chinos, a los sabios de la India, a los místicos y a los chamanes de los mundos. Thank you.
agua. Muy bien. ¿Y la comida? Excelente. ¿Y los pilones de vino? Mucho mejor. Pronto atravesaremos Sumatra, Indochina y el Golfo de Bengala. Y eso, Luke, es solo la mitad de nuestro viaje. Estoy muy contento de que seas mi compañero. Un guerrero tan valiente, el más valiente en los últimos 100 años de la historia de Mongolia. Salgo muy contento y agradecido. Manos, no me quieres un buen guerrero. No me gusta el agua. Tenemos fruta, podemos hacer un servicio. Marco, no me gusta el agua. Bueno, también tenemos vino, mejor que el agua. Marco, no me gusta el agua. No sé nadar. No sé nadar. Dicen que la vastedad del mundo se cobija en una cáscara de nuez y que el peregrinar de los viajes hace al mundo. Pero, ¿qué ha cambiado en tu mirada, Marco? ¿Qué te impulsó a desafiar a la cristiandad? ¿Acaso es posible capturar a Dios? Pero continuemos. Entonces, ¿qué sucedió cuando llegaste a Roma hacia el año 1293 de la era de nuestro Señor Jesucristo?
300 personas. Los viajeros se presentaron ante los convidados luciendo largas túnicas de raso carmesí. Luego, durante el banquete, las cambiaron por los mantos más lujosos de damasco escarlata. Su comportamiento maravilló a todos los invitados y dicen que cautivaron por el dominio de muchas lenguas desconocidas. Pero, papita, lo más importante fue cuando cada uno de los invitados, Marco Polo, obsequió piedras finas traídas de Oriente. ¡Piedras preciosas! ¡Sí, su santidad! ¡Oh! ¿Hago pasar a esos? Sí, va a ser muy interesante conocer a ese veneciano. Hazlo pasar. ¡Sepio! ¡Su santidad les obligará unos instantes de su tiempo para conocer los mensajes que dice traer! Su santidad, agradezco la infinita generosidad del gran vicario de Cristo. Soy Marco Polo, explorador, navegante y comerciante veneciano. Me acompaña la princesa Coaxi, hija del sabio Max Pafu. Junto a ella, Uruk, cante la tribu tártara de los montes al mar. Arribamos hace 6 meses al puerto de Hormuz para atravesar el Cáucaso, Constantinopla y finalmente llegar a Roma. Somos embajadores del gran Khan, quien desea hacerles una generosa invitación. El gran Khan desea reunir a todas las religiones y tradiciones en un gran concilio, un gran encuentro que permita un diálogo sacro para revelar los misterios de la vida, su santidad. Así que ofrecéis comercio con el imperio tártaro, pactar fronteras definitivas y mucha paz con estos bárbaros, el imperio más grande del mundo. El imperio no es solamente grande, sino también extremadamente rico en oro, piedras preciosas, sedas y especias. En el mundo tártaro hay cientos de dioses paganos y demonios malvados que enseñan el libertinaje y disfrutan de la degradación como un bárbaro. Señor cardenal, estos bárbaros, como usted los ha llamado, son eruditos en filosofía, artes e historia. ¡Ay, filosofía e historia, qué interesante! ¿Hasta dónde sabemos? ¡Los bárbaros carecen de filosofía! Oruk, por favor. Santidad, las cosas grandes del mundo son
solo pueden explicarse prestando atención a sus comienzos pequeños. El sustento y sobrevivencia del mundo mongol. Descansa en su infancia, en sus niños. Cómo se los protege, cómo se los ayuda junto a la naturaleza. Cómo se les muestra un mundo intensamente diverso. Cambiante, frágil como los hielos de primavera. Hace 12 años, fui enviado a las estepas de Mongolia. Allí fui testigo del nacimiento de un canto. Eran días nuevos de primavera. El horizonte dejaba ver en su plenitud los montes saltados. Thank you.
Sí, ¡Afrita! Pero... ¡Ay, qué terrible! ¡Oh! 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 ¡Eso escrito! Parece un manual de alquimia, no un texto sagrado, su santidad. Señor cardenal, habla del Tao, la energía vital de la existencia. ¡Ah, qué Tao, querido muerto! ¿Ha logrado usted descifrar algún fragmento? ¡Imposible! ¡Está en la lengua! ¡De acertijos misteriosos! ¡Imposible de descifrarlo! Tendremos que llamar al gran líder de la Inquisición. ¡Su santidad! ¡Papito! ¡Yo quizás con más tiempo podría descifrar esos acertijos misteriosos! Este es un asunto demasiado delicado para la Iglesia. Necesitamos una voz sabia y autorizada. Insisto, quizás con más tiempo sus amigos. ¡Vaya usted a buscar al gran Pedro Mártir, cardenal! ¡Marco Polo! ¡Marco Polo! ¡Su santidad! Dice que usted conoció la ruta de la seta, ¿es verdad? Así es, su santidad. Y que ahí transitan miles de culturas de todo el mundo, ¿es verdad? Sí. Dice que usted también vio muchas riquezas por esos lados, ¿es verdad? Así es. Es tal la cantidad de riquezas que podríamos construir un puente entre Europa y África. Imagine usted, su santidad, perlas engarzadas en oro, gemas negras en seda incrustadas, plata fina, elaborada y pulida, campanas de oro que suenan alarma, estanza de de oro, piedras preciosas, sedas y especies. Que algunos gobernadores del Gran Khan son dominados por la avaricia y la ambición. ¿Qué? ¿Avaricia? ¿Y qué sucede en esas circunstancias? El Gran Khan desata toda su furia contra quienes ambicionan en demasía. Os contaré lo que sucedió al Gran Bilhad, gobernador de Sarai. Fui enviado a conocer los asuntos del imperio, aquella gobernación del desierto de Gobi. Habían llegado mensajes acerca de la avaricia del sultán, de la muerte por hambre de campesinos y enfermos. Cuando llegué a la ciudad, se me agasajó con una gran bienvenida. ¡Vamos!
Tienes un bonito palacio. Increíble. Un pueblo maravilloso. Todo me aman. No te falta la comida ni el vino. No, no. Tienes orgías con preciosas mujeres. Ah, sí. Tómalas también. Pero tienes a tu pueblo muriendo de hambre. ¿Eh? ¿Yo? Sí. Haces trabajar a los enfermos. Cobras tributo a los campesinos. Es por eso que el granja se condena a la muerte. Por madres cristianas. ¿Juras frente al Todopoderoso hablar con la verdad? Juro con la verdad interior y con la verdad de mis ojos. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó, señor? No he tenido la oportunidad de estar frente a un virtuoso de la fe. Aunque la última vez que vi a gentes del mundo cristiano fue en un lamentable episodio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cuéntenos, señor. ¿Cómo? Viajábamos rumbo a Moscú.
ser entregado al gobernador de la ciudad. Celebrarían una unión matrimonial que acercaría aún más el mundo de Mahoma con el imperio Tang. ¿Las estrellas nuevas no te dejan dormir? No. Es Mahakala, formándose en el vacío del cielo infinito. No conozco esa constelación. No es una constelación. Es un demonio. Una deidad colérica que aprendí a reconocer cuando niña en tierra de mis abuelos. El país de las nieves. El techo del mundo. Muy pocos han llegado a ese lugar. Es más, algunos dicen que es solo un mito. Yo he oído hablar de otro mito. El de un viajero que dice venir de Occidente, pero al parecer es hijo de comerciantes transhumantes de la Ruta de la Seda, vendido como esclavo al gran Kublai. Así cerca de la cuna del imperio más grande de Occidente. ¿Cómo era tu hogar? Nuestras casas están rodeadas de agua. La costa es el centro de la ciudad. Los barcos, sus calles. Desde mi ventana podía oler el tumulto húmedo del mercado. Ver cómo las embarcaciones se alejaban día tras día con un futuro incierto que había en el horizonte, que se escondía tras las murallas de Hércules. ¿Anhelas volver? Thank you.
Te llevaré al califa de Mosul. Visitaremos Mosul, pero con las tropas del gran califa. Thank you.
los pueblos. Los azota la peste cuando se derrama demasiada sangre, Marco. ¿Qué hacer entonces? Alejarse de la muerte. A Mongolia volver. Antes eran bárbaros, ahora son un imperio. Sin espíritu, el imperio frágil es. ¿Frágil? El imperio más grande del mundo. El imperio es frágil porque se sustenta en su inagotable sed de poder. Acompáñame. ¿Ves estas banderas? Cada una de ellas contiene las enseñanzas de Buda. ¿Tu dios? No, Buda no es un dios. Es solo el primer hombre que el camino de la felicidad encontró. ¿Eso le diré al gran Khan? Le darás estos sutras para sus lecturas matinales. Ahora descansa. por la Inquisición. ¡Aléjense del Santo Padre! ¡Aléjense de los
luego, en la Biblia también hay muchos lugares fantásticos, muchas aventuras. Me permito recordarle, su santidad, que en momentos tan amenazantes para la fe cristiana como el que estamos viviendo, el Santo Oficio se ve obligado a actuar de manera urgente, aún sin la autorización del Sumo Pontífice. ¿Y qué amenazas ve usted, señor Inquisidor? Las que ojos ingenuos no logran ver. Ustedes y ellos son hijos de Satanás. Y el demonio tiene mil rostros. Como el de una pequeña niña, como el de un niño con lentes, como el de un viajero y una bella princesa. Estos viajeros han predicado sobre un mundo lujurioso, bestial, bestial, y nos invitan al desfiladero, a un concilio de bestias en el centro de Oriente. Pretenden llenar el cristianismo, engañándonos con un mundo maravilloso que no existe. Europa es el centro del mundo y su puente de Roma. Sobre estos preceptos se posa la fe cristiana. Si algo o alguien intenta alterar este orden impuesto por Dios, se enfrentará a la Santa Inquisición. Señor Cardenal, despida a nuestros invitados. Ellos están ahora bajo la custodia del Santo Oficio. Serán encarcelados y sometidos a juicio. No pueden hacer esto. Somos embajadores del Gran Khan. No herejes. Por tu boca vomitas herejías. Hombres santos que pueden volar. Hombres con el poder de Dios. Hereje. Nuestro Gran Khan ha dicho: así como Dios ha dado muchos dedos a la mano, también ha dado muchos caminos para llegar a Él. A los cristianos ha dado la Biblia. Sí. A los musulmanes el Corán. El pueblo mongol, los sabios y los adivinos. Y así a cada pueblo su propio camino. Por tu ofensa, Dios, serás castigado con la pérdida de todo tipo de propiedades y riquezas. Serán encarcelados ahora mismo y torturados hasta confesar su vínculo con el demonio. Santo Padre, no pueden hacer esto. No pueden hacer esto, somos embajadores del Gran Khan. Santo Padre, si no regresamos, el Gran Khan bajará desde las estepas con su ejército para destruirlo todo. La cristiandad será arrasada hasta sus cimientos. No quedará nada vivo en esta tierra. ¡Hay que convocar al colegio cardenalicio! ¡Urgente! ¡No! ¡Dios me ha enviado a mí para proteger la fe! Señor Inquisidor, si no quieres ser recordado como el hombre que destruyó Occidente, deje en libertad a la princesa Coaxin y al Khan Oruk. Este veneciano sabrá responder frente al Santo Oficio. Pues bien, que no se vuelva a hablar en la historia de aquel concilio. Thank you.
Engañaremos a los lectores del futuro. No, ellos sabrán leer.